nos encerramos y nos cubrimos con sábanas para, porque nos estábamos ahogando, no podíamos respirar. Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. ¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces? Donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes, nos corrimos para una ladera. ¿Cuántos son ustedes en su familia? Somos bastantes. ¿Cree que hay personas enterradas? Yo digo que sí. Mi papá me dijo, no va a pasar nada. Cuando yo intenté, ya no me dejó la creciente, sacaba a mis hijos para allá, todos se vinieron para Juliet. Solo yo quedé, mi esposa y mi hijo que trabaja, o sea que mi señora trabaja en la modelo, mi hijo trabaja en seguridad en Plaza Palmera, solo de escapar. ¿Cómo se encuentra su familia? No sabemos nada de ellos, no sabemos nada. Lo que sabemos es que hay bastante gente atrapada allá entre todo el lado. Son cientos de personas las que hay allá. Ochoa, and we just landed. We're here in Guatemala and we are bringing everything as promised. Como les prometí, vamos a traer las donaciones personalmente. Aquí estamos, aquí está el equipo y estamos llenando ahorita las trocas. Trajimos algunas cosas desde Los Ángeles, pero vamos a ir a recoger todos los donativos que vamos a ir a comprar para llevar a los albergues. And this is day one, so I'm taking you guys with us. Decenas me informan. Nos tenemos por los vasos, doña. Mira si podemos cambiar. Ropa interior de hombre y de mujer y tal vez de niño. Vamos a empezar con eso y tal vez unos snacks como granolas y así, porque obviamente no van a estar cocinando todos los días y snacks no se tiene que cocinar. Ya llevamos los primeros tamales para la gente a otro refugio a entregar comida. Donaciones
pasar para que miren, ellos en el estado. Esta casa ellos se las prestaron. Ah, claro. Ajá, sí, prestadita. ¿Lo puedes dejar pasar? Claro. Pasen adelante. Venga. Que ahorita no tienen dónde vivir. Y se les está entregando directamente la ayuda porque sabemos que a veces es difícil encontrar lugares como este. Hoy es el primer día y estamos muy agradecidos porque la verdad fue muy difícil encontrar un albergue que le esté dando la ayuda directamente a las personas, y eso es lo que queremos dar, es la ayuda directa. Entonces estamos, mañana vamos a traer más cosas, nos dieron una lista entera de lo que necesitan, vamos a comprarlo todo. Personalmente vamos a entregar todo esto a las personas que están viviendo en casa, que están en la iglesia y así. Sí, solo el caldo y el pollo viene aquí. A ver, arroz. Este son 8. Ajá. Bueno, ahorita van a entregar más comida a otra casa y aquí hay más personas, vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Está otro bastante? ¿Lo traigo por ahí? ¿Oye, también hay una olla? No puede. Ay, Jesús de gloria, no tiene paz. Gracias por eso. Gracias por su amigo. Tenemos para hoy. Muy bien. Ajá. Sí. Déjenles tamales. Cierro este pan. Dejamos. Sí, mamá, déjenles panes. Muy bien. Ahí está. Fátima. Fátima. Sí. Ahí está. Sierra, que eran 78, 5 y 9. Va a pasar por donde está la queda empresarial. Oh, pero lo que pasa es que todavía se está trabajando con la, está acordando con la municipalidad para poderla abrir. Para poderla abrir, exacto. Además no va a ser mucho. No. Aquí es donde le digo que ya se nos redujo el espacio para la pila. Aquí es donde está la casa. Pero ya van a estar bien. Se está... Estamos escuchando que es muy difícil traer hasta las pilas y todo eso, pero vamos a ver cómo podemos ayudar. Así que qué bueno verlos aquí tranquilos y podemos traer más gente. Hemos ido hasta Escuintla y vemos cómo está la gente allá. Bueno. Mira solo, mira ahorita tienen así. Es lo que te digo, cuando... En un lío de láminas, este es más de un lío. Un lío son 10 láminas. Tiene 20 láminas aquí. Hace una semana, el domingo hace pasado, estamos, este domingo estamos 8 de estar aquí. Muy bien. ¿Cabal? Hacer una escuadra. Una escuadra. ¿Qué hay? Aunque aquí ya se está mojando todo. Ya no podemos hacer nada. No hay láminas. No, se nos está mojando todo. Láminas, necesito para personas que sí, de verdad lo necesitan. Ya vienen con, gracias a Dios, traen un buen propósito. Dios le bendiga. Gracias. Buenos días. Aquí andamos, mire. Vaya, aquí, mire, ahí están las provisiones que Dios nos ha bendecido. Por misericordia de Dios está. Está sufriendo, pero la gloria es para Dios porque estamos con vida. Él me dice, se perdió todo, pues que se pierde. Vamos a empezar de nuevo, pero Él dice, ya no pensemos en lo que hay. Me hicieron la entrega de 12, pero solo en prestados. Tuve que firmar un documento para que me los dejaran. O sea, eso hay que devolverlas. Sí, sí. Entonces ustedes también necesitan colchonetas. Sí, ahorita me interesa. Esa no me la dejaron de una vez, solo en prestar.
Es que eso no es para esas. Sí, estamos ayudando directamente. Ustedes están trayendo la ayuda y que no haya ningún problema para ustedes. Sí. ¿Qué compraste? Compré calzones, brasieres, botas, capas, pero compramos capas del tigre. De la Bolívar. Colchas. Colchas, aquí solo aquí se van gastando ahorita como 10 mil. ¿10 mil? 10, porque compramos colcha, calcetín, ropa interior de gente, de adultas, de niñas, calzoncillos. ¿Y de bebé? De todo. Y de allá vengo trayendo las otras bolsas. Ya compré termos. Solo faltan pachas. Un montón de gasas. Los niños, so this whole truck has things for our kids. When we went over there, the first thing they asked for is things for their babies, diapers, baby bottles, hygiene products. Y aquí lo tenemos todo, todo para los niños. Platos desechables, juguetes, porque hay demasiados niños ahorita en los albergues. Por ustedes, queremos bendecirles para que al lugar donde ustedes vayan a ayudar a otras personas, el Señor pueda guardar sus caminos, sus vidas y que sea multiplicado lo que ustedes están realizando. Así es que me ayudan a orar, mis hermanos, y declaramos una palabra de bendición. Padre, en esta hora te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por la vida de nuestros hermanos que hoy están reunidos en esta casa con nosotros. Gracias por la provisión que ellos han dado, Señor, en nuestras manos para poder ser el medio de poder venir y poder hacerlo llegar a las personas que lo necesitan. Hoy bendecimos sus vidas, Señor, te agradecemos por ellos, por cada uno de ellos, por nombre, Padre. Y que a donde ellos vayan, tú puedas guardarles, puedas bendecirles, puedas multiplicar esa finanza, Señor, de lo que ellos están invirtiendo en este pueblo de Guatemala, en esta región de Escuintla. Ahí estaban tratando de salir. Cuando ya había pasado todo el tiempo. Pero digamos, ahí están diciendo que los 5 días antes. No. ¿Cuántos pedazos de láminas? 200. Cada familia va a recibir 18 láminas, 8 parales y 8 tendales. Ah, y van a recibir 20 tablas cepilladas cada quien de 9. Bueno, aquí ya se ve la lámina, ya se les trajo a estas personas que están en este terreno. Está un poco complicado, como ven, todos tienen que cargar sus cosas hasta allá. Y ahorita en unos momentos entra la madera.
Espérate, apenas yo llegando estoy. No, pero tenga. Se lo ganó para. ¿Cómo se lo metemos? Ahí está. ¿100 por día o unos 200? Muchas gracias. Sí. Tu papá está ayudando bien mucho. Sí. Bueno, ya se están llegando las láminas que están allá atrás. Ya vieron lo difícil que fue entrar desde allá afuera para poder traer todo para acá. Pero poquito a poquito estamos trayendo todo. Ahora estamos viendo a las familias, por ejemplo, a esta que está aquí, que han trabajado, se van hasta Escuincle y ahora regresan hasta la capital porque aquí se les dio un techo. Hola. Amigo. Hola, solo quería decirte que queríamos darte esto de parte de nosotros, pero cada quien se le está dando un poquito de lo que podamos. Sí, pues. Y sabemos que algunos de ustedes no tienen trabajo fijo, entonces. Sí, pues, sí. Así que muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Igualmente. El próximo día y como ven estamos aquí en el lugar de bloques, estamos en un taller aquí en Comero, Escuincla, y nos hemos unido para poder llevar más materiales a estas familias. Como vieron el día de ayer, llevamos láminas y otros materiales como madera, pero se necesitan bloque, entonces we're just uniting forces y así se ve la ayuda más. And right now we're on social media actually posting our posts so we could continue getting other help. And thanks to social media we've been able to contact these people. Gracias a las redes sociales hemos podido conectarlos con estas personas y vamos a seguir ayudando juntos. Este es otro centro de acopio aquí en esta ciudad. So if you guys don't know what acopio is, they basically create this shelter where they could collect more donations and take it to the people right now in Escuincla. So we're gonna go see them real quick and see what else we could help with. 489 blogs hasta el momento. Incluso ayer fuimos a dejarle sus láminas y eso, pero para bajar todo ese bloque ahí está un poco difícil. Entonces aquí estamos, miren, son mamás y señores mayores y ellas mismas también estaban cargando sus cosas. Miren, les voy a enseñar un video. Y ahí están los demás ya. Miren, les tocaba cargar todo y bajar por allá. Por eso estábamos subiendo los videos diarios y tenemos al camarógrafo y online todo lo que se hace, lo vamos documentando. Recibos, videos, todo porque es transparente, es online. Sí, estábamos nosotros también. Estábamos presentando hojas de. Porque aparecen en comentarios, por ejemplo, de X persona de que quién nos va a fiscalizar a nosotros. Todo el blog que estamos recolectando. Sí, igual estamos nosotros porque no sé si nuestra respuesta, si nuestra respuesta está mal o tal vez no estamos bien asesorados. Lo que les decimos es de que el pueblo está firmando y sí. Les da eso bajo la autorización del pueblo. Nuestra idea mínima es una cantidad de 25.000 blogs con una cantidad de 7x7 metros cuadrados. Alrededor se utilizarán 1.200 blogs, solo blogs para poder construir el cuadro. Ahora bien, el punto de los blogs, yo estaba pensando, porque ya pienso, que en este lugar, como es bastante difícil, y pues si podríamos ayudarlos con cierta cantidad, porque va a haber mucha gente que va a necesitar, pero no hay terreno, no hay dónde los van a poner. El otro problema que yo entiendo es que no hay dónde almacenar también tanto, ¿verdad?
Sí, pues entonces. You have to hurry.